Hay directores que es muy raro que nos defrauden. John Ford es uno de ellos. Hoy tampoco nos fallará con La ruta del tabaco, una de sus cintas menos populares, pero que destila buen cine por todos sus poros. Ford llevó al celuloide una conocida obra teatral con el fondo de la perpetua crisis económica y social del sur de los Estados Unidos. En clave de humor, el director sabe extraer el patetismo y el sentir de unos personajes aferrados a un tiempo que ha pasado dejando yerma a toda una población. Un ejercicio del extraordinario cine y la bonomía que caracterizaban a este gran director. Pues me da a mí que este va a ser un buen programa hoy porque vamos a ver una muy buena película, no muy conocida, de John Ford, y porque están aquí ellos, algunos de mis colaboradores favoritos, preferidos. Antonio Lázaro, escritor. Hola, Bensi. Hola. Santiago de Lucas, guionista y realizador. Hola. Hola, ¿qué tal, Bensi? Y el autor del blog Memorias del Cine Club, también editor y guionista, David Parajés. ¿Qué tal? Encantado de estar aquí otra vez. Bueno, pues aquí estamos los cuatro de siempre y con uno que es también de los de siempre, John Ford. Fíjate. Que no falta, no suele faltar a la cita con el callejón, ya nos quedan pocas pelis. Uf. Y pues entre ellas esta, que es una pequeña rareza, La ruta del tabaco, Antonio. Pues es una rareza. ¿Cuál es la última que comentamos, hombre? La que rodó en Irlanda con muy poco presupuesto. La salida de la luna. La salida de la luna. La salida de la luna. Que fue maravillosa y que fue, pues bueno, yo creo, esta película no es, digamos, más homologable a la filmografía americana de con producción de Zanuck, etcétera, de John Ford, pero se puede catalogar también entre las rarezas, quizá por el tratamiento. A mí personalmente, la última vez que la vi me sorprendió, espero que hoy me siga sorprendiendo y que sorprenda y atraiga a la vez a los espectadores. Es en clave de comedia, pero luego tiene otros registros. Hay temas complejos, incluso, extrapolables a la actualidad, en otro contexto. Y bueno, pues es un viaje magnífico, descacharrante, divertido y también trágico, con ribetes trágicos, a la América profunda, ¿no? Deep South, pero desde la perspectiva de los blancos, los blancos instalados en la miseria, ¿no? Entonces, bueno, dará lugar a un coloquio sabroso, y yo recomiendo a los espectadores y espectadoras que se queden, que van a ver un John Ford insólito. Santiago, ¿qué tienes que decir de La ruta del tabaco? Estoy procesando todo lo que ha dicho Antonio. Me ha gustado lo de Deep South, ¿eh? Este anglicismo, muy bien traído. La miseria no tiene color, ¿verdad? Claro. De piel ni nada por el estilo. No, esta es una película, sí que es una rareza. Sobre temas de producción y tal, yo sé que mis compañeros saben mucho más. Yo me voy a centrar en lo que es la parte así más existencial de la peli. Sí, ¿qué ibas a decir? Nada. Mira, como diría David, esta peli es como... Parafraseando a David, esta película es un caramelo envenenado. Sí, yo creo que puede sí. Ser. Aplicable a esta película. Qué predecible soy. No, por favor, David. No, ¿sabes? El espectador, cuando empieza a ver la película tiene un ritmo frenético, un frenesí constante. Cinematográficamente es pues, lo que pide el buen cine, ¿no? La realidad totalmente a nivel esencial, ¿no? La esencia de la realidad, bien, ¿no? Destilada, y aquí está esto. Pero que no se engañe el espectador con el tono de comedia, porque está hablando de todo lo peor del ser humano, las más profundas bajezas, el Deep South, el Deep Down from South, del ser humano, ¿no? Y que no nos engañen para nada este tono loco, que bueno, que es una peli... delirante, ¿no? Eso es una peli, a mí me fascina. Bueno, me estoy enrollando. Como sé que David tiene muchas cosas que apuntar y que va a decir,
Yo lo que le digo al espectador es que desde que empieza la película hasta que acaba no van a poder despegarse de la butaca o de la silla o del sillón donde estén y que van a disfrutar y van a aprender muchas cosas de esta peli. Una película delirante y un poco cruda también, ¿no, David? Bastante cruda. Sí. Y además que está es peculiar por muchos motivos, pero también un poco por la época o el momento de la filmografía de John Ford en el que está realizada la película. Porque acababa de hacer Las uvas de la ira e inmediatamente iba a hacer, porque como iba encadenando una película tras otra, El maestro Ford, y estaba a punto de hacer Qué verde era mi valle. Entonces, yo he leído por ahí en algunos sitios que hay gente que intenta definir esta pequeña mini etapa de tres películas como una especie de etapa como más social de John Ford. Yo no sé, yo disiento un poco, porque yo creo que John Ford tampoco establecía estrategias así, ¿no? Realmente se encontró con esta serie de textos, pero es verdad que dentro de estas dos grandes obras maestras incontestables de John Ford, como La suba del aire y Qué verde era mi valle, esta de repente, que es una película más pequeña, con otro aire más desenfadado, más cruda, como tú has dicho, pues es atípica, y sobre todo porque también se aleja un poco de la mirada esta que también muchas veces se atribuye a Ford como de cineasta bondadoso. John Ford, como buen poeta que era, poeta visual, pues tiene a veces esta mirada un poco como de los niños, ¿no? Y esta película no, esta película no es nada bondadosa, siendo una comedia bastante disparatada, pero en realidad es una película muy cruda, muy, muy sangrante y que retrata un tipo de sociedad muy focalizada de los Estados Unidos, estas personas del sur que nunca han acudido a la escuela, que llenas de prejuicios, que lógicamente pasaban hambre, que a mí me encanta cómo están caricaturizados en Los Simpsons, ¿no? Con esta familia de rednecks, que son estos clavados, ¿verdad? Pero unos cuantos años antes. Y es verdad que es un retrato muy, muy crudo, aunque al final el contexto y el adorno sea todo como de comedia, ¿no? Que por otro lado, lo que estaban haciendo era adaptar una obra de teatro de aquella época de muchísimo éxito, ¿no? Y yo creo que de alguna manera quisieron repetir, ¿no? Bueno, ya que estaba teniendo tanto éxito este texto teatral, dijeron, bueno, pues lógicamente vamos a hacer la película. No tuvieron ni lejanamente el éxito que a lo mejor anticipaban en un principio, pero bueno, la película ha quedado ahí como una pequeña rareza, una cosa extraña, que vista hoy, pues sí que tiene cosas que me imagino que luego comentaremos. Sigue vigente esta película y siempre lo seguirá. Está hablando de la naturaleza humana, me temo, a un nivel bastante profundo. Bueno, pues luego vamos a comentar todo esto, pero antes tenemos que ver La ruta del tabaco de John Ford del año 1941. Estamos de nuevo en el Callejón de las Maravillas tras haber visto La ruta del tabaco. No, Santiago, no voy a decir La ruta del bacalao. No lo digas. Es que siempre que te digo decir eso parece que vas a decir del bacalao. Eso es de tus tiempos, La ruta del bacalao, ¿a que sí? Juja. De tus tiempos postadolescentes. Por favor, bueno, que nos vamos. Volvamos a intentar poner un poco de cordura. La ruta del tabaco de John Ford del año 1941, una de sus películas quizá menos conocidas por el gran público, pero una muy buena película. La definíamos al principio como delirante y cruda, a partes iguales, ¿no? Así es. Ese personaje enloquecido que es el hijo, ¿no? Que quiere un coche, pero lo destruye. Ya, o sea, lo que quiere es la bocina. Sí, solo quiere la bocina, quiere reducir el coche a una bocina al final, ¿no? Sí. Es curioso porque veo de este personaje, veo como una reminiscencia en el personaje de Biff Tannen de Regreso al Futuro, que es así como un poco enloquecido también, obsesionado con los coches y tal. Fíjate, mira, lo relaciono, perdonad que se ha alargado por ahí. Pero no, vamos a hablar de lo que es la película. Claro, muestra una serie de estereotipos de lo que eran las familias blancas pauperrísimas del sur de los Estados Unidos, ¿no? Cuando cayó toda la estructura, su sistema económico, la esclavitud y todo aquello, pues toda aquella zona quedó totalmente deprimida. Y deprimidos también los personajes, ¿no? Y la gente que crió esa tierra, ese sistema deprimido.
Sí, porque además se nota, en la película se ve que hubo una época de abundancia, ¿no? La película empieza con esta mansión enorme que tuvo que ser de una familia muy rica. De los O'Hara, ¿no? Por ejemplo. Claro. Sí, y ahora, los 12 Robles. Los 12 Robles, sí. Y ahora ha quedado ahí, está medio en ruinas, donde campan las gallinas y es todo destartalado, y es verdad que sí, que queda como una reminiscencia. Es una película que está hablando también de la época del crack y de la depresión y de todo esto, ¿no? O sea, está muy bien reflejado, pero un poco, porque es el escenario, o sea, tampoco Ford se molesta en hacer una descripción histórica ni social ni nada por el estilo, simplemente se limita a poner la cámara y a retratar las cosas. Es verdad que el tono es de caricatura, ¿no? Es, sí, está todo muy exagerado. Sí. Pero ¿recordáis estas? Es duro, ¿eh? Sí, sí. A pesar de ser exagerado, es duro. Uh-huh. Pero la ficción norteamericana se ha tratado muchas veces de esta manera, en forma de caricatura, todas estas familias, ¿no?, tan endogámicas. ¿Y recordáis esa serie de los años 60? ¿Cómo se llamaba? Los nuevos ricos de Beverly Hills, o los... Sí. Uh-huh. Que era una familia de, creo que era de Oklahoma, que descubría petróleo, que eran como unos paletillos, ¿no? Sí. Y se iban a Beverly Hills a vivir y tenían todos estos tópicos y... Sí. Claro. El tema del sur profundo, y luego también visualmente mucho se ha utilizado los pantanos de Florida, esas zonas de... Ha dado lugar a ficciones muy potentes, como el chico de la... del periódico, que compró los derechos al Almodóvar, pero no, desistió, no la rodó y la hicieron en Estados Unidos, que es una gran película que pasó injustamente desapercibida, que es muy dura, ¿no? Ese contraste de gente súper primitiva que incluso está en el límite del salvajismo y de la endogamia y a veces de la antropofagia incluso. Bueno, ¿recordáis la película? Sí. Ha dado lugar a muchas ficciones, vaya. De John Boorman, Deliverance. Ah, sí. Sí. Del inglés John Boorman en su etapa americana. Con John Boyd y Bart Reynolds. Ahí también nos muestra en toda su crudeza de sociedad. Una película enferma. Actual en esta misma línea es The Florida Project, que se ha estrenado hace poco, este año. Habla exactamente lo mismo. Claro, son los sectores más deprimidos de la sociedad, ¿no? Sí, más vulnerables, por otro lado. Sí. Lo que pasa es que aquí también está bien porque te están hablando de otras cosas, ¿no? Te está hablando un poco del peso del fanatismo religioso, ¿no? De esta época de las sectas, que se aprovecharon un poco también de esta vulnerabilidad de las personas, del peso que tenían y siguen teniendo los bancos, ¿no? Cómo iban haciéndose propietarios de las... todo, ¿no? De las claro, tierras. Pero es que hay críticas en un doble sentido en la película de John Ford, no solo hacia esta gente supersticiosa y que está anclada en ciertas costumbres que los lastran, sino también luego al sistema capitalista y... Claro. Bueno, y las contradicciones, la más religiosa al final, pues deriva en una relación pues de pederastia casi, porque no exactamente, pero que se casa casi con un menor. Sí. O sea, al final ni siquiera dicen la edad del chiquillo. Bueno, y le compra con un coche, pero es luego la más religiosa y la que pero supuestamente... Y el hijo Ward Bond, que se ha casado que con esta chica a la que no llegamos a ver nunca, que se larga y que se marcha. Que tiene 13 años. Que tiene 13 años. Sí, 13 años, por eso. La 23 es vieja ya. Ya la considera vieja. Vieja. Sí. Claro, es una crítica que eran cosas que sucedían. Cuando claro. Qué horror. Pero ¿cuál es la diferencia? Yo creo que una mujer de 23 le parece vieja. Vieja, sí. Y bueno, y la chica es súper... Ni más ni menos. Claro. O sea, una belleza como ella. Una de sus primeras películas, cuando todavía no era conocida. Es un bellezón, a mí me parece lo único bello de una película que cultiva deliberadamente el feísmo, ¿no? Sidney está guapa, está llena de mugre, pero y además se ve en esta imagen ese momento en el es que bellísima se va. cuando se lava y tal, pero cuando está sucia, pero gatunamente provocando al tipo y tal, es maravilloso. Gatuna, es más bien como una serpiente. Felina total. Hay un instante de la película entre serpentina y gatuna. Y gatuna. Es un fenómeno de la naturaleza, bellísima. Sí, pero ¿cómo la hacen? Lo único bello de la película. Pero la hacen arrastrarse literalmente para conseguir un nabo.
Sí. ¿Sí? Un saco lleno de nabos, perdón. Para conseguir comida, claro, comida. Alimento. Pero y hay un instante que a mí me gusta mucho de la película, que es un detalle muy bonito, y es cuando ella se ve reflejada en el coche nuevo, cuando todavía no está hecho un desastre y todavía brilla, y de repente es un primer plano de ella que dura nada, un segundo, y en el que ella ve su rostro reflejado, que se nota que en esa casa no hay ningún espejo, y ella probablemente ha perdido la memoria ya de lo que cómo es su cara, rostro, ¿no? Cómo y de repente rostro. Se siente fascinada porque está viendo su cara reflejada en el metal del coche. Bueno, sí. De hecho fue tal el impacto que causó Jim Tierney en esta película que los carteles de la película era la imagen de Jim Tierney echada en el suelo. Es espectacular porque Jim Tierney en realidad había debutado un año antes con una película Fritz Lang y al año siguiente, en el 41, estrenó hasta 9 películas. Pero 9 películas con todos los grandes directores. Trabajó con Mamoulia, con Henry Hathaway, con John Ford, con todo el mundo. Y a partir de ahí ya, su segundo año de carrera, por así decirlo, era ya una estrella consolidadísima, pero ese año no paró. Bien, es verdad que en esta película tiene un papel muy pequeñito y además no tiene casi apenas diálogo, creo que dice una palabra. Pero tiene un magnetismo casi animal, porque es como si fuera una salvaje, una mujer salvaje, sí, ¿verdad? Sí. Primitiva. Y es verdad que además ella siempre lo hace muy bien. Siempre ha proyectado una imagen muy glamurosa, ¿no? Y muy estilizada, y esta película es todo lo contrario, ¿no? Y llama mucho la atención, dices, ostras, esa es Jean Tierney, de verdad, ¿no? Cuando siempre la imagen que tenemos de ella es de un poco mujer fatal y... Claro, y Darryl F. Zanuck se quedó totalmente prendado y en el año 44 le daría el gran papel de su vida, el de Laura, con Otto Preminger. Claro, ya era una estrella. Zanuck, que es el productor de esta... de esta película. Yo, si me permitís, yo creo que hay una mirada de John Ford sobre este mundo primitivo atrasado, de cierta empatía, de cierta melancolía frente al mundo este contemporáneo de la ciudad, de los bancos, de los intereses anónimos, del poder, del desahucio, porque al final el tema de la película es un tema social que es un desahucio. Tema que ahora cobra actualidad, trasladado a los pisos urbanos, a la periferia urbana, etcétera, un drama que no hay que extenderse sobre ello, que está a la orden del día, ¿no? Tras la crisis y durante la crisis. Y yo creo que John Ford, digamos, trata a estos personajes con una simpatía que yo creo que identifica un poco con esa Irlanda que él no llegó a vivir, pero de sus ancestros, que es la Irlanda de cuando había una mala cosecha de patata, todo el mundo se iba, bueno, todo el mundo, los primogénitos, bueno, hombres, mujeres, todo, procuraban emigrar en busca de nuevos horizontes a Estados Unidos. Yo creo que identifica un poco ese sur que en la novela de Erskine Caldwell, que es la que, porque en principio es novela, se versionea a teatro y es un hit de 8 años en Broadway y tal. Pero en clave cómica, la traslación a comedia no la hace Ford, sino que la hace la comedia, me parece. Porque la novela de Caldwell es una novela social, como puede ser Las uvas de la ira, etc. Es la comedia la que ofrece esta imagen un poco de cuentecillo esperpéntico de los salvajes del sur para que la burguesía de Nueva York un poco se autoafirme. Es como una cosa exótica, un exotismo en vez de King Kong, bueno, si tenemos nuestros monstruos aquí mismo, en Estados Unidos, en el sur, en Georgia, donde sea, ¿no? En Florida. Lo que pasa es que yo la diferencia que veo en esta película es que, bueno, yo disiento un poco, porque yo no veo tanto esta mirada benevolente de John Ford como puedo ver en otras películas. Yo veo que aquí es bastante cruel y de hecho la familia protagonista normalmente cuando vemos este tipo de historias están representados como víctimas, ¿no? Lo que podría ser un desahucio, pobrecitos, qué malos son los bancos, lo que hubiera sido una historia de John Ford, de Frank Capra, ¿no? Tema de los bancos y tal. Este buenismo. Aquí no, aquí es... No hay esperanza, en esta peli no hay esperanza. Hombre, no ha trabajado en su vida, es un vago, le dan oportunidad, le regalan dinero, pero aún así pasa de todo, lo único que quiere es estar sentado en su porche, viendo las horas pasar. O sea, en realidad, es una mirada, desde mi punto de vista, bastante cruel, ¿eh? Y creo que no hay benevolencia ni ternura ninguna. Justifica un poco el estado de pobreza en el que se encuentran por el carácter de los personajes y por los males endémicos que... Pero la película ni juzga ni sentencia. Es evidente que este tipo es un
pícaro, tal, pero vive feliz dentro de su miseria y la prueba es que hay un happy end al final. Sí, eso sí. Hay un final feliz. No me digas que no, da una de cal y una de arena. No, el final no es feliz. No, ¿sabes no, no va a la granja de los pobres, le dan una prórroga, el heredero de los ricos van a acabar, pero es muy significativo, sí. el plano final de él diciendo, me parece que va a ser el mejor año de la mi mejor vida, cosecha, totalmente no sé feliz con el perro. Es como idílico, ¿no? Claro, nos deja una sensación de buen rollo como diciendo, pues qué razón tiene este hombre, familia, pues mañana ya... Claro, no lo va a hacer. Mira, en esta película, por favor, claro, no lo van a hacer. Claro que no lo va a hacer. No va a cosechar pero nada. Pero es que él es feliz así. Es un gandul, es un gandul y no va a haber ni cosecha, ni buena animada. Pero no es para no va a plantar maíz, ni nabos, ni algodón, ni nada. Oye, pero qué detalles tan absolutamente crueles tiene esta película, que tiene escenas de una crueldad bestial, como por ejemplo en la parte final, cuando de repente se acuerdan de la abuela y dicen, bueno, que tal vez esté muerta en el bosque, que ya irán a buscarla. Es decir, algún día. ¿No las este conocido? Hombre ha conseguido quitarse los lastres que tenía su familia, ha soltado a los hijos, toda esa recua que tenía. 17 o 18 hijos. A la abuela, sí, que aparece pero por ahí, no nada más soltado, que no los saben ni los que tienen. Disiento ahí, no los ha soltado. Hay cinco muertos, que lo dice, y luego otros tantos o más que se han ido a la fábrica. Sí. Que él no iría aunque le dieran 15 centavos por día, o no sé qué, él no iría ni... Jamás, porque no va a trabajar nunca. Y la escena, claro, y la escena ha trabajado nunca. Cuando asaltan al personaje de Edward Bond, al yerno, me parece de una crueldad brutal también. Con el perro y todo. Pero ahí es un linchamiento como cómico. Es como tipo hermanos más, como lo harían los hermanos más, con un perro que ataca, solo falta un caballo. A mí me recuerda a la escena de Freaks, de la parada de los monstruos al final, cuando van reptando. El hombre salchicha viene arrastrándose y todo esto. Van todos reptando, le van rodeando sin que el otro se dé cuenta. Por un saco de nabos. Es más duro lo de Freaks, Sí, pero sí. Yo te digo una cosa, yo las coloco un poco. Yo no podía dejar de acordarme. Esto es cómico y la prueba es que luego él acepta el trato. No, porque él participa en esa brutalidad también, el personaje de Warbone. Entonces están al mismo nivel, claro. Sí, es un poco entre Freaks and el juego. Y cuando una de las veces que están apedreando al hijo, que se marcha con el coche, y sale la madre, que no sabe por qué le está apedreando, pero bueno, coge piedras y se las lanza al hijo. Y hasta que ya no se ha alejado, dice: ¿qué pasa? ¿Por qué le estamos tirando piedras? Pero sí que es, por ejemplo, muy cruel los insultos que dedica el hijo a la madre, por ejemplo. Es total. O al padre, eso sí, es muy cruel. Es cruel, claro. De hecho, la bofetada final que le da este otro Warbon, personaje... Sí, es merecida, no me digas fin se la han dado. Es el golpe que quiere darle todo el espectador. Sí. O sea, estás deseando tirarle al río y que no salga de él, que no vuelva. Es un problema humano, un agujero negro. Sí. Y al final, el coche al final... Es verdad. Tanto... Pero es que es todo... Es el horror. Es muy grotesco. Es todo súper horroroso. Es grotesco, o sea, esa viuda, claro, esa señora religiosa con el otro, gastándose todo el dinero que tienen en un coche que destrozan. Cuando entran, bueno, aquí es que los coches van enloquecidos. La tartaja esa del principio, como el coche este que compran, termina. Me encanta, bueno, giro maravilloso, que se lo intente vender al jefe de policía. Ahí, sin papeles y sin nada. Escúchase, chief. Jefe. Ok. Bueno, bien. A mí me recuerda un poco a la mirada, por ejemplo, que arroja Buñuel en Viridiana. Sí, sí, en Viridiana, más. Que es también es tiene momentos muy crueles, ¿no? Y ¿qué pasa? Que aquí el tono es todo el rato de comedia. Sí, es muy grotesco. Como la bondad de los pobres. Los pobres, como son pobres, pues son buenos. Son buenos, sí. Y los ricos son malos. Aquí no, aquí no. Bien poder tiene sus malos. Pero aquí, bueno, la miseria es que está everywhere. De hecho, aquí el único que hace realmente una acción realmente buena es el rico del final, ¿sí? El que le dan los 50 dólares. Dani Andrews, el rico arruinado, porque es el hijo del que hizo el pacto verbal, que eso es otro aspecto que tiene, porque hay varias dualidades, campo frente a ciudad, y luego la palabra dada, que aunque sea gente tan grotesca, tiene un respeto a la palabra dada, y le dijeron que hasta que muriera podía explotar y habitar en esa casa y cultivar la tierra y tal, y de repente ahora el banco dice que no, que o paga un canon, o le expropian, le desahucian y tal y cual. Entonces, el rico intenta mediar, pero no puede, porque él también está esclavizado por el banco. Está medio arruinado. Claro. Tiene posibles, pero... Pero compara la ruina de uno frente a la del otro. Claro. No, pero ayudar a esta gente... Es mayor la del rico, probablemente, que la de esta pobre familia.
No, porque tienes la sensación de que esta familia siempre ha estado así. El rico además saldrá en algún momento, levantará la cabeza, ¿no? Pero los otros no tienen solución. No. Bueno. No, pero vosotros que sois muy jóvenes, pero yo recuerdo años 60 y tantos y por ahí, que había gente marginal en las ciudades, en los aledaños de las ciudades, de las pequeñas ciudades de provincia, ¿no? Y en las grandes capitales seguro que más, que un poco parecidos vivían así, en el fondo, uh-huh. y se relacionaban a pedradas. Yo me acuerdo que las correrías infantiles en Cuenca, donde yo me crié, cuando salías de tu zona más céntrica o tal, uh-huh. era el peligro de ir a zonas que había niños salvajes que te recibían a pedradas. Con lo cual tú también cogías piedras. Eso también ocurría en mi pueblo, incluso entre calles. Sí, sí. No podías ir a la calle de al lado porque había bandas. Te recibían a pedradas. ¿No? Bandas callejeras, es verdad. En los años 80 eso era así. Yo lo recuerdo. Así. Yo me iba al campo, yo huía de los centros urbanos. Las relaciones entre los grupos y los barrios eran a base de pedradas. Uh-huh. Estamos hablando de un núcleo familiar muy pequeño, donde conviven ahí como pueden, ¿no? Uh-huh. Y donde están todo el rato, las relaciones siempre son hostiles, siempre. Yeah. Y de hecho hay momentos muy divertidos, ¿no? Como cuando al principio, otra vez el diálogo de Warbon, cuando va diciendo, pero si es que el pobre hombre le ves que es un idiota romántico, ¿no? Que está diciendo, pero si es que no me habla nunca. Y La tenía atada. Se ha ido porque la tenía atada. Dice, bueno, pero si a mí mi mujer... Se fue. Mi mujer no me habló los 10 primeros años. Luego dice, fueron los 10 primeros años, los 10 mejores años de mi vida, los más felices de nuestro matrimonio, ¿no? Sí, sí. No, tiene unas líneas geniales. Sí. Sí. Está Warbon, uno de los habituales de John Ford, hemos hablado de Adi Ginterny, Dana Andrews, que también tiene un pequeño papel, y no hemos dicho nada de Charlie Gregwin. Que hace un papelón que ya había trabajado con John Ford en Las uvas de la ira un año antes. Y que hace un personaje en El mago de Oz, pero no recuerdo cuál. Es el tío Henry, ¿no? Es el auténtico mago de Oz. Claro. Pero es el tío de Dorothy. Es que hacen doble papel. El tío y el mago. Qué bonito. Y también aparece en Capitanes Intrépidos, lo que pasa es que murió en los años 50, claro, había nacido en 1869. Es que es un actor muy, muy característico. Yo creo que este tipo de papel es un poco exagerado, y un poco, no protagonistas, pero que están ahí para dar el contrapunto, ¿no? Necesario, con mucha comedia y tal, los bordaba. Y es que en esta película está magistral, ¿eh? Inconmensurable. Se come la película, la lleva él, de hecho, porque es el único personaje que está permanentemente en casi todas las escenas. Los demás, bueno, van y vienen. Sí, es el... ¿Me dejáis hablarte de un tema un poco conflictivo? ¿Consideráis, estamos todos de acuerdo, que es un Ford menor, ¿no? Que le falta profundidad. Sí, hombre. Densidad dramática. Claro, yo creo que sí. Le falta algo. Yo creo que sí, pero tiene destellos. Es un Ford en horas bajas, o se da una tregua. No, yo creo que él se tomó. ¿No? Él a veces hacía este tipo de películas más pequeñas, siendo muy consciente de que lo eran, pero también un poco como pequeños descansos. Estamos hablando de un hombre que no paraba nunca de dirigir, que hizo un centenar de películas. Más de 100 películas o en torno a 100 películas, ¿no? Claro, y que es lógico que tú no puedes estar haciendo siempre Centauros del Desierto, claro. Porque no puedes hacer eso, ¿no? Y de vez en cuando necesitas un poco cambiar de género, te vas un poco a la comedia, o te vas a Irlanda, o te vas a... Y entonces este es el tipo de películas como más pequeñitas, más comedias que yo creo que ellos estaban confiados en que arrastrarían un poco el éxito de la obra de teatro y dijeron, bueno, esto es un proyecto que se vende solo y tal. Luego se llevaron el chasco. No debe funcionar. ¿Por qué crees que no funcionó? Tal vez porque no gustó el retrato que se hace de Estados Unidos y... No quieren reconocerse en este espejo que pone John Ford del Deep South. Faltaban más actores del nivel de Jane Tierney. Yo creo que lo que hace no es nada complaciente en esta película. No, no, no. Entonces yo creo que claro, no es una a nadie le gusta que le digan en lo que está errando, en lo que falla. Y esto... Pero ya lo había hecho en Las uvas de la ira, por ejemplo. Bueno, siempre lo está haciendo. Pero es diferente porque ahí mantienen la dignidad de los personajes. Pero aquí los personajes son dignos. Aquí no tienen dignidad ninguno, salvo el capitán Tim. Es basura blanca, lo que llaman white trash en Estados Unidos, ¿no? Así es, amigo. Probablemente en el escenario había un filtro ahí, yo creo, que es más amable a lo mejor, o más no sé cómo, porque no he visto la obra, lógicamente, pero la película el contacto es tan directo con la pantalla que es de una crudeza brutal. A mí me resulta una película muy, muy violenta. Sí, a mí también.
y agresiva. Es, no me, es y no me engañan ni los violines, ni las armónicas, ni las musiquitas alegres que pone a lo largo de la película. Toda la película te está contando estas cosas grotescas. Sí, con las cancioncillas. Dices, no, perdona, me estás diciendo que son todos unos miserables. Sí. Ahora, riada, por favor, una riada ya. Yo he sufrido mucho con el coche, según se va destruyendo el coche. Sí, porque dices, no tiene ningún... Quizás la cosa es la que tenemos con el coche. Déjame quitar el cable de la luz. Atención a esto, porque claro, sufrimos más con el coche que con lo que les pase a ellos. Sí, ese coche... Nos da más pena el coche. Ese coche tiene más alma. Lo tenemos que mirar. Oye, ese coche tiene más alma... Que algunos de ellos. Sí, ese coche cumple su función, pero ellos... Con lo que nos duele que nos hagan una rayita en el coche, un rayujo, ¿no? Sí, sí. De todos modos, le sacan mucho partido y es verdad que es una película que juega... Tiene pocos elementos, pero los aprovecha todos muy bien, ¿no? Sí. Las diferentes estancias, está bien la escena de que van por la noche al hotel, ¿no? El juego que le sacan a las lamparitas, a las bombillas... A la electricidad. A todos los detalles, los caminos... los caminos es que... El silbato de la mujer... Todo es frágil. Esas tablas, esos tablones, esos puentes, en cualquier momento todo se va a derrumbar. Sí, o sea, tienes una sensación de que la casa cuando cae el rayo... O sea, es todo un escombro, un escombro. Endeble, la casa parece un tobogán. Sí, parece como una casa de dibujos. No, de hecho, esa secuencia que está lloviendo por la noche y una tormenta y dices, bueno... Torrencial, Torrencial, dices, pero... Y el otro es que sientes como que si te estuviera entrando aquí el agua en tu casa. Están acostumbrados a los tornados y a los huracanes, o sea que no hay problema. Pero luego hay detalles, fíjate, este momento, por ejemplo, cuando van a lo de las firmas, claro, no saben escribir ni nada. Tocar la pluma. Tocar la pluma, eso es fascinante, pero eso seguro que se hacía así, ¿no? Bastaba con tocar la pluma, ¿no? Pero ellos no se fían, ellos se pringan el dedo y hacen la cruz con la tinta. Sí, la cruz de Caravaca. Eso ya es para segundo bachillerato, la cruz de Caravaca, ya es más complicada. Sí, sí. Antonio, ¿con qué te quedas esta peli? Pues como secuencia, y volviendo un poco a mi argumentario de que con todo, con esa crueldad que hay, esa crudeza, ese lado esperpéntico, etcétera, hay también cierta mirada tierna de algún modo, redentora y tal. Me quedo con la escena del cuando aceptan ya que han de irse a la granja de los pobres, a la granja de Playmobil y tal, y perder, renunciar a su casa, que de algún modo los tiene como esclavizados en la miseria, pero de algún modo es su libertad y es el feudo familiar, aunque sea una familia ya tan desestructurada y tan enloquecida, ¿no? Y tan ridícula, ¿no? Esos planos que la cámara nos muestra, sitios exentos de figura humana, sería la secuencia. Eso es muy fordiano. Sí. Esos planos son muy de Ford, ¿verdad? Es al final son los a mí más. Ya me he pensado en la película de Irlanda, un poco en ese lado irlandés de John Ford, extrapolado al sur. Esa morriña, esa querencia a la tierra, al paisaje, raigambre. Al arraigo, aunque sea precario, injusto, ridículo, etcétera, pero es arraigo, ¿no? Está en mi tierra. Y es la importancia del paisaje, por supuesto, pero también de los detalles, una vez más, porque es verdad que John Ford sí que se detiene en hacer un par de planos también de detalle, que son ese bombín que siempre está tanteando, pero que nunca va a arreglar, que se queda ahí abandonado en el porche, y también la silla, la mecedora de la madre, ya vacíos, ya sin vida. Exacto. ¿No? Uh-huh. Eso es lo que más. Eso es muy fordiano, sí. Sí. Lo más de la película, de hecho. Es lo más fordiano, sí. Santiago. Yo me quedo con el perro y el coche. En ese orden, ¿verdad? El perro creo que es lo más humano que hay en esta película, y de hecho mi plano favorito es cuando viene el perro y se tumba encima de él. Es el único momento... ¿Del yerno? Sí. ¿Cuando ataca al yerno? No. Perdón. Ahí el perro se deja un poco llevar por la turba, y se nota que le han dirigido. Le han dirigido para que lo haga, pero él no lo haría. Cuando recupera la casa o vuelve a la casa y tal. Me refiero a esas entradas que hace el perrete. Ese perrete que les da igual si son ricos, si son pobres, si son miserables, claro, o si son nobles. Él mantiene su nobleza. Su amo es su amo, sea pobre, sea rico... Ama de manera incondicional. Bueno. Y el coche también. A su manera el pobre hace lo que puede, pero no están a la altura del coche. Ni del perro. Así es. O sea que, bueno,
Algo aprenderemos de todo esto. A mí me gusta también el coche del principio, el que es una cafetera. Ah, bueno, es que se me gusta más. No hemos hablado de él, es maravilloso. Ese coche es mucho mejor. Que está constantemente explotando, escupiendo vapor y humo. Y dejando partes de la maquinaria así a su paso. Pero avanza, avanza. Perdiendo tornillos, no aceite, tornillos. Ese coche es un poco como su amo también. Es un poco así como, ah, da igual, a lo loco se le van cayendo trozos. Hay gente que va así por la vida y oye. Aquellos chalados en sus locos cacharros. Así es. Además, es una imagen muy icónica de esa época y de esas familias, ¿no? Esos coches totalmente... Cafeteras. Tartanas. Tartanas, vamos. Sí, una tartana. Es divertido porque dice, bueno, todavía le queda una rueda, ¡pum! Oye, pero bueno, y le queda la otra, ¿no? No, mientras ruede yo tiro. Sí. Como, pero, como los taxis de África que ibas viendo el suelo del asfalto, o bueno, o la tierra más bien, en el taxi. No, y estaba picado el suelo. Y este detalle de cuando van a vender la madera en ese flamante coche nuevo, que en poco tiempo acaba como la otra tartana, y cómo tiran los macetos al coche, que unos están en la puerta, no terminan de llenarlo. Pero súper contentos, no terminan, no terminan de acertar. Joroba. Sí, sí. En el asiento de atrás. No, ya se ha preocupado por situarlo lejos. Bueno, David, ¿con qué te quedas tú? Bueno, pues yo creo que la mejor escena o la más interesante de la película, ya lo hemos comentado, que es la marcha esa por los caminos con esa música. Mm. Es la única escena de la película que tiene un tempo diferente, ¿no? Sí. Y una música como más melancólica. Así que nada, pues me voy a ir a lo obvio, que es Jean Tierney, que está guapísima, arrastrándose por el suelo de una sensualidad brutal. Y sí, Warburton no está igual de sensual, pero me temo. Pero eso está un poco hasta el límite, lo han llevado al límite, porque esa pobre muchacha... Es un animalillo que está salvaje. Sí, está seduciendo como puede. Ven a lo que sirves. Instintivamente es una cosa... Pero luego el contraste es que me gusta mucho también, hay como detalles así, cuando el protagonista entra en la casa a hablar con la hermana esta, con la que va a ser su qué... ¿Su yerna se dice? No, nuera. Nuera, perdón. Es que lo de esto era... Aparentemente familiares. Fatal. Bueno, nuera. Y entonces ella está cocinando y está agachada haciendo algo ahí en la cocina, ¿no? Y entonces hay un plano sostenido en el que se ve el inmenso culo de esta señora. Ah, y el viejo se queda mirando. Claro, es un poco extraño porque dices, un momento, es su suegro. Pero ahí aguanta John Ford, deja la cámara ahí un par de segunditos para que el espectador tome sus conclusiones. Jolín. Son este tipo de... Es verdad que la película tiene vaya unos gags muy evidentes, pero otros que no lo son tanto, pero no, que están ahí también. Eso es también sello de Ford, desde luego. También hay... Justo la picaresca. En esa misma escena... La picaresca de Ford. En esa misma escena que ya se acerca y empiezan a hablar los dos, y entonces el vejete se ha quitado la chaqueta o lo que lleva y lo va a dejar en algún sitio, pero ve que no tiene y bueno, y sigue con ello en la mano. Son detalles que en realidad, si los quitas, no pasa nada, pero si los pones, mejor todavía. Claro. Le da como más realismo, es todo más creíble, hay como una dinámica de los actores que te la crees. Bueno, pues nos vamos ya, que se nos ha agotado el tiempo. Pues nada, volveremos la semana que viene. Hasta entonces.